Espai patrocinat per la Regidoria d'Envelliment Actiu, Ajuntament de València. Ha empezado este verano, ¿verdad? Pegando fuerte con el calor y, oye, de verdad, sin ánimo de asustar a nadie, más bien todo lo contrario, ¿eh? Animar a que estemos alerta. El año pasado, 4.744 personas muertas, muertes atribuibles a las altas temperaturas registradas durante los meses de verano. Y el 85% de estas personas se concentraron en el grupo de edad de mayores de 74 años. Junto a los recién nacidos, el colectivo de personas mayores más vulnerable al calor. Estos golpes de calor son desde luego un peligro para cualquier persona, pero pueden llegar a ser mortales para aquellos mayores que viven solos, ya que pueden no ser percibidos, o cuando es percibido ya es demasiado tarde. En fin, una opción cada vez más demandada son los dispositivos de teleasistencia, que son muy útiles, que salvan vidas. Nos acompaña Virginia Alonso. Ella es directora de marketing de Safe Family. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Oye, comentábamos que en todo momento, para cualquier persona, estos dispositivos nos pueden salvar la vida, nos pueden ayudar, pero en estas olas de calor estáis detectando que, bueno, es verdad que estas olas de calor cada vez son más frecuentes y son más intensas, ¿no? ¿Estos dispositivos de qué manera ayudan? Nos ayudan especialmente con las personas mayores, Virginia. A ver, este tipo de dispositivos son relojes con GPS y llamada. Entonces, entre otras múltiples cosas, tienen un botón de emergencia que al final lo que hace el dispositivo es hacer una llamada en un momento en el que la persona se sienta un poco... hay un momento en el que la persona no se siente bien y simplemente es darle un botoncito y muestra la teleasistencia. Hacen medición de salud, que esto en estos casos también es muy importante porque mide el oxígeno en sangre, mide la frecuencia cardíaca, mide la tensión arterial. Son datos orientativos que al final al familiar le pueden dar un poco de ayuda a la hora de saber cómo está esa persona mayor. Al final lo que queremos estos dispositivos es que mejoren la autonomía y la seguridad en el día a día de las personas dependientes, no tanto, también de las personas mayores, pero hablamos de un global de personas dependientes. Claro. Porque como estabas comentando, hay, digamos, un botón que cuando la persona se siente mal, tiene, no lo sé, está indispuesta, etcétera, puede pulsar. Ahora me dirás de qué manera está conectado, pero me parece muy interesante, tanto para personas mayores, personas que tienen alguna patología, personas dependientes, como decías muy bien, digamos, el reloj o el dispositivo controla determinadas constantes vitales. Hay otro aspecto y es la tranquilidad que puede dar a los familiares, porque algunas de estas personas mayores, volviendo a las personas mayores o personas dependientes, viven solas, ¿no? Entonces creo que hay tranquilidad para los familiares porque se puede monitorizar, digamos, a distancia dónde está el papá, la mamá, el tío, digamos, llevan también un GPS y cómo se tiene, digamos, la información desde este otro segundo dispositivo, Virginia. Sí, mira, nuestros relojes van conectados a una aplicación a través del móvil. Es una aplicación propia, una aplicación de Safe Family, entonces van vinculados a esta aplicación. La persona cuando se siente indispuesta pulsa el botón y lo que hace el reloj es hacer una llamada a la aplicación. Sería en este momento, llamaría a mi móvil y yo podría descolgar y hablar con la persona que se siente indispuesta o saber en un momento dado dónde está, porque como puedo localizarla también a través de la aplicación, no tendríamos ningún tipo de problema. Entiendo. Si hay, digamos, una ausencia de movimiento prolongada o a unas horas que no es habitual, podemos también pensar, ay, a ver si ha pasado algo, puede también el dispositivo darnos esta información. Y tengo entendido también que el dispositivo nos puede informar, entiendo que también, digamos, información que llega a esta app, al respecto de las horas, de las tomas de medicamentos para hacer recordatorios, eso, etcétera, ¿no? Sí, a través de la aplicación puedes poner un recordatorio de medicamentos. Pues tienes a la 1 que tomar una pastilla, a las 3 otra, y es una manera de que las personas pues, no se olviden de todo esto. También una cosa importante que tiene el reloj y que está muy demandada por esto es el aviso de caída. Pues con cierta edad ya sabemos que al final podemos tener un traspiés o que en un momento dado no nos sentamos seguros para levantarnos del suelo, entonces lo que hace el reloj es mandar un aviso cuando se produce una caída. Entonces, a ver, no, si he entendido bien, hay un funcionamiento del dispositivo cuando se produce una caída. Eso es. El dispositivo puede mandar una alerta. Me resulta, bueno, por curiosidad, ¿qué es lo que detecta el dispositivo? Me resulta curioso, ¿no? Porque claro, en una caída hay, claro, incluso, porque dices que es un reloj, ¿no? Un reloj de pulsera, es lo más... digamos, es la manera de funcionar, aquí lo estamos viendo, ¿no? Claro, es la manera más sencilla, además que pueda captar constantes vitales, entiendo, etcétera, ¿no? Digamos, quiero decir, por curiosidad, explicado de una manera sencilla para los que no somos muy de la tecnología, ¿cómo es capaz de detectar que la persona se ha caído? Detecta un fuerte golpe. Al detectar un fuerte golpe, lo que hace es mandar directamente una notificación o una llamada, o directamente llama al reloj. Mucho más fácil llamar en un momento dado cuando la persona igual se siente indispuesta. Y en el caso de activar también ese, digamos, ese botón de emergencia, ese botón rojo, porque la persona se encuentra mal, a través del teléfono móvil dices que puede escuchar nuestra voz. Podemos darle indicaciones o podemos saber si la persona responde, cuál es la indisposición, digamos, podemos estar en contacto con la persona. Sí, el botón SOS, el de emergencia, funciona de la siguiente manera. En la aplicación ponemos 3 números de teléfono y son los 3 números de emergencia que tenemos. Entonces, cuando llama el reloj, llama a la primera persona. Si la primera persona no contesta, llama a la segunda. Y si no, a la tercera. Y va haciendo, y vuelve a hacer la misma. Es una rueda. Es para que siempre se sepa que va a haber alguien pendiente de ese botón SOS. Y luego, en cuanto a las constantes, ¿cuáles son, digamos, las constantes que refleja? Entiendo que tema cardíaco, tensión arterial, presión, también la tensión arterial. Ajá. Eso es. Son datos orientativos. Entendemos que no es un dispositivo médico, pero son datos orientativos para que los familiares se sientan más cómodos y más tranquilos. Claro, porque esa información la podemos monitorizar a través de la app en cualquier momento y saber cómo está el papá, cómo está la mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Y también lleva un dispositivo GPS para saber dónde está. También en un caso de despiste o de pérdida también lleva su localizador también, ¿no? Eso es. Ahora, sobre todo en verano, cuando los familiares dejan a las personas mayores pues en la residencia o les dejan en casa o porque al final no están en condiciones para viajar o para hacerse un viaje con los nietos en este caso, al final es una tranquilidad tener un dispositivo que te diga en todo momento dónde está, si se encuentra bien, una llamada y todo solucionado o, bueno, en un momento dado, pues tirar de botón SOS, que no se le olvide tomar los medicamentos mientras estamos fuera o, bueno, al final es seguridad. Seguridad y autonomía para ellos también. Claro, esa seguridad, esa autonomía genera tranquilidad tanto para la persona que lo lleva, pues una persona mayor o una persona con algún tipo de grado de dependencia, y también para el familiar que, bueno, estás generando estos espacios de autonomía que son necesarios, que son importantes, pero estás con la preocupación de ay, ¿qué pasará? Pues no, pues con el reloj puedes tener, digamos, algo más de tranquilidad, y si no, siempre está la llamada para hacerla. Virginia Alonso, pues bueno, una manera de ayudarnos la tecnología a estar todos más tranquilos y a prevenir, en este caso, por los golpes de calor o por cualquier eventualidad, o por cualquier fallecimiento para una persona que vive sola, porque como comentábamos, en la estadística de los golpes de calor a las personas mayores les afecta especialmente, también a los niños. Así que ojo con estos momentos, estos golpes de calor y estas altas temperaturas que vamos a tener que seguir sufriéndolas. Gracias por acompañarnos, Virginia, un placer. Muchas gracias a vosotros.